Muy bien, y otro momento muy especial vamos a compartir en Informe 2, segunda edición de esta jornada de día lunes. El pasado 11 de septiembre fue el Día del Maestro en la República Argentina y aquí el Rotary Club, como hace todos los años, siempre agasaja y agradece a un maestro. En este caso, ese agradecimiento cayó en Pimpi Querini. El buen maestro es aquel que deja huellas en cada niño que Dios pone en sus manos. Y muchos recuerdos de esos días que pasaron vienen a recrear la mente y el corazón cada 11 de septiembre. Este es el mensaje que le ha dejado el Rotary Club aquí de la ciudad a Pimpi Querini en un portal digital aquí de la ciudad como es Galvez Hoy. Lo seguimos leyendo porque dice: cuando un educador interviene en una vida, le imprime un valor imborrable y diferente en cada caso. Hay quienes son exigentes, otros afectuosos, otros más distantes, pero hay algo en común en todos ellos y es el deseo de ver plasmados sus ideales, sus utopías en esas personas que se les han confiado. Este año el Rotary Club de Galvez desea saludar muy especialmente a la docente Pimpi Querini, que con 98 años de edad ha sido un maravilloso ejemplo de creatividad, solidaridad, amor y dedicación a la educación en nuestra zona como maestra y directora. En este caso, nosotros en la mañana de hoy tuvimos la posibilidad de estar en la casa de Pimpi Querini, que retribuye este saludo al Rotary Club. Nosotros lo compartimos de este momento. Por este medio, deseo agradecer a los integrantes del Rotary Club el saludo que me hicieron llegar con motivo del Día del Maestro y extensivo a todos los colegas. Muchas gracias. Comencé mi tarea docente en el año 1938, en la Escuela Fiscal número 290 de esta ciudad. Luego, en Clarke, después Santa Clara de Buenavista y concluí en Funes. Un total de 40 años. Al Rotary Club, muchas gracias.